Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar al defensa que muy probablemente llame más la atención de la segunda plantilla de Future Stars con este Edmond Tapsoba, que es un jugador que tiene todos los apartados que tú necesitas en un defensa central, y voy a ir explicando poco a poco a qué me refiero. 1.92 de estatura con el tipo de cuerpo promedio. Muy, muy bueno para este Tapsoba. Work rates medio elevado, medio en ofensivo, elevado en defensivo. Es un jugador diestro. Tenemos 3 estrellas de pierna débil que se agradecen en un central. 2 estrellas de movimientos hábiles que es normal en un defensa central. Y los stats del jugador son un maldito escándalo, con 85 de ritmo, 82 de aceleración, 87 de velocidad de sprint. No está tan disparejo, aunque sí hay que decir que hay cierta diferencia entre esos dos stats. Muy buena distribución, con 91 de pase corto, 85 de pase largo, 67 de visión. Puede llegar a preocupar, es algo que tenemos que poner a prueba con la salida de balón de este Tapsoba. Y tenemos stats de regate muy buenos, considerando otra vez ese 1.92 de estatura. 76 de agilidad con 73 de balance, no está tan mal. 86 de reacciones, que si bien no está arriba del 90, como un Virgil van Dijk con un 89, no está nada mal. 74 de control de balón, 76 de regate y un 84 de compostura, bastante decente para esa posición. Y los stats defensivos de este Tapsoba son simple y sencillamente brutales, con este estilo de química de sombra: 88 de intercepciones, 90 de percepción defensiva, 96 de entrada y 88 de barridas. Y lo mismo se puede decir del apartado físico de este jugador: 88 de fuerza, 91 de agresividad, sumado a su 1.92 se tiene que sentir muy, muy bien, con 83 de energía, que es bastante bueno para un defensa central, hay que decirlo, y 84 de salto. En cuanto a los rasgos para este Tapsoba, tenemos rematador de cabeza. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Tapsoba Future Stars de 89 puede llegar a convertirse no solamente en el mejor defensa de la Bundesliga, sino también en uno de los mejores defensas de FIFA 21. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Tapsoba Future Stars de 89? Aquí todo lo que voy a decir, voy a ser lo más crítico posible con este jugador. ¿Por qué? Porque es un jugador que, de una vez se los adelanto, no me cuesta nada decir un poco spoiler. Es un jugador que sí pertenezco, que pertenece a esa categoría top del juego. Pero es un defensa que tiene atributos perfectos para defensa. Tiene mucho ritmo, pero muchísimo en papel. Tiene mucha habilidad defensiva, tiene una altura excelente, un tipo de cuerpo excelente. Por lo tanto, tengo que ponerme muy, muy, muy exigente con este jugador. Y bueno, les voy a decir qué opino de este Tapsoba. Es un jugador que, en primer lugar, sí es muy rápido, para considerando la altura y demás, sí es un jugador muy muy rápido, pero con el estilo de química de sombra, por ejemplo, no se siente más rápido que, por ejemplo, un Kyle Walker o un Reece James, con un estilo de química de ancla, que en papel tienen la misma velocidad o prácticamente la misma velocidad. Se sienten mucho más rápidos estos dos anteriores que acabo de mencionar. Repito, es muy rápido, solamente que no se siente en ese nivel de velocidad. Ahora, ¿eso es algo malo? No necesariamente, porque el jugador es muy muy alto y sí impone muchísimo físicamente. Es una presencia física muy importante en la defensa. También hay que mencionar otra cosa: el equipo que yo utilicé en este draft, en el que utilicé a Tapsoba, era un equipo que, no me lo voy a decir, estaba lleno de mancos. Entonces, de la defensa y el mediocampo eran manquísimos todos, y Tapsoba era el líder de ahí. Y pues bueno, nos tocó contra dos Mbappés record breaker, nos tocó por ahí algún Neymar, o sea, eran cartas pesadas, particularmente hablando de Mbappé. Y con Tapsoba lo estuvimos controlando bastante bien, a pesar de que nuestro compañero era Zuma en la central y un Opara sin química que metíamos ahí de cambio. El jugador defiende muy, muy, muy bien, tiene entradas agresivas y todo eso. No son las mejores entradas del juego. Otra vez, yo siempre voy a hacer estas comparaciones, particularmente en estas categorías. Si vieron la review de Todibo, yo creo que se fijaron que hice mucho énfasis en ese tipo de animaciones que tiene Varane, Van Dijk, etc. No son el tipo de animaciones que tiene Tapsoba, sin decir que defienda mal, porque defiende muy bien. Si se encuentra cerca del balón, va a ser una buena animación. Mejores que las de Todibo, sí son mejores que las de Todibo en lo personal. Yo opino eso, pero no va a ser como Van Dijk, por ejemplo. Es que tenemos que comparar este tipo de defensas que son lo mejor de lo mejor. Van Dijk Totti, gente, ya lo utilicé. Van Dijk Totti defiende solo, se los juro. O sea, tú estás a 1.5 metros del balón y Van Dijk solito te va a guiar y te va a ir diciendo como, a ver, es por aquí. Y él solito quita el balón. No es tanto así con Tapsoba. Con Tapsoba, perdón, tú tienes que moverlo un poco más manual, acercarte, tapar esa línea de pase, esa línea de tiro, para que el jugador haga esa animación después, o para que el jugador
haga ese autoblock. Cosas que a veces con Van Dijk o con Varane no tienes que hacer. Aunque tú estés medio viendo mal, el jugador hace una buena animación. A eso es a lo que me refiero con ese tipo de animaciones. Por si no quedó muy claro ese concepto en la review de Todibo. A ese tipo de detalles es a lo que me refiero. Es muy, muy bueno defendiendo. No quiero que se malinterprete esto. Solamente que estoy siendo extremadamente exigente con un jugador que en la carta es perfecto. Se trasladan bien los stats a la cancha, sí. Pero le falta ese ese toquecito adicional en las animaciones como para hacer esa categoría, ¿no? Que en donde pertenece un Van Dijk Totti, un Van Dijk regular o un Varane en cuanto a las animaciones. La salida de balón es muy buena, para un central muy muy buena. Por eso aquí en varios clips puse muchos clips de pases con R1X, salidas de balón ahí que al principio nos equivocamos y con Tapsoba como que corregíamos todo el rumbo. La salida es bastante, bastante decente para hacer un defensa central de esa estatura. Está muy, muy bien. Es un jugador que se posiciona muy bien. También es algo que hay que decir. Si tú estás concentrado, gente, aunque tú tengas un Van Dijk Totti, si tú no posicionas bien a tus defensas, no va a hacer milagros cualquier defensa. Lo tienes que posicionar bien. A veces ciertos jugadores te ayudan a posicionarse. Es el caso con este Tapsoba. Se posiciona muy, muy bien el jugador. Y eso complementado a la estatura que tiene. Es un jugador que cubre los espacios muy rápido. Es obvio. Mide 1.92. Tiene una muy buena velocidad con el estilo de química de sombra. Por lo tanto, si tú llevas cierta desventaja, te equivocaste moviendo a este Tapsoba, tienes cierta desventaja y quieres recuperar posición, lo hace muy rápido. Y también otra cosa importante, en caso de que tú presiones este Tapsoba, es un dolor de bolas, porque vas a agarrar el espacio muy rápido y vas a estar quitando el balón muy fácilmente. En general, es un defensa que sí es top, gente. Tiene sus detalles, no es un defensa perfecto, eso es lo que hay que decir. No es un defensa perfecto, pero de igual manera sigue siendo un defensa top, que si puedes arreglar ese detalle de los links, que son muy malos, es muy interesante para utilizar en tu equipo de FIFA competitivo. Y bueno, gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Tapsoba Future Stars de 89? Como dije anteriormente, es un defensa excelente. Definitivamente es un defensa top en FIFA 21. ¿Cuál es el detalle aquí con este Tapsoba? Dos apartados principalmente. Número uno, el ritmo, que no es malo. Es muy, muy bueno el ritmo de este jugador. Solamente que no es un 10 como un 10 de Reece James, un 10 de Kyle Walker. Porque por el mismo tipo de cuerpo, pues, aunque tengas muy buenos stats de movilidad con este Tapsoba y muy buena altura, pues sí se va a sentir más lento el jugador, especialmente para cubrir espacios cortos de manera muy rápida. Que el jugador te gane un sprint o que te haga un drible rápido en un cambio de dirección, te puede llegar a costar un poco más trabajo con este Tapsoba. Y es algo normal, es natural, gente. Yo siempre he estado un poco en contra de que la gente es Walker o es Reece James o no es otro más. Son defensas diferentes. Hay gente, yo por ejemplo, yo no podría tener una defensa conformada por Walker y por Reece James. Yo necesito un defensa alto porque yo suelo ser muy abusado con el posicionamiento defensivo. Yo suelo obtener más beneficios con un defensa como Varane, como Van Dijk Totti, Van Dijk, que a veces con un Kluivert, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? Yo creo que este Tapsoba, con ese 9 ritmo, o sea, es un jugador muy rápido y es un jugador que gana en muchos otros apartados en los cuales un Walker o un Reece James no pueden llegar a destacar tanto como este jugador por la altura. Es un jugador que mide 1.92, es un jugador que tiene ese tipo de cuerpo promedio. Físicamente impone muchísimo, si lo pones hombro a hombro o de frente, el jugador casi no da rebotes porque es muy físico el estilo defensivo de este Tapsoba. Sin decir que sea perfecto, lo que dije anteriormente, es brutal, es muy buen defensa. Solamente que la carta sugiere algo perfecto prácticamente, sugiere un Maldini. Tampoco está en ese nivel de Maldini. Por ejemplo, si me ponen un Varane If o un Varane Road to the Final o un Van Dijk Totti y este Tapsoba, la diferencia es muy clara. Son jugadores que tienen otro tipo de animaciones, sin decir que las animaciones de este Tapsoba sean malas. Son muy buenas, repito. Y voy a tratar de ya decirlo, de ya no repetirlo tanto, porque creo que ya quedó un poco claro ese concepto. La distribución es muy buena sin ser la mejor. Un 8 bastante sólido en ese apartado para este Tapsoba. El 72. Realmente los stats de pase en cualquier defensa son un poco mentirosos, porque ahí incluye la precisión de tiro libre, el centro, la curva, que no son stats que influyen tanto en la distribución de un defensa central. Por lo general, o por experiencia este año, yo les puedo decir que los dos stats más importantes son pase corto y pase largo. Hay veces que la visión tampoco influye tanto. Y el drible es un 7 muy sólido, considerando ese 1.92 de estatura.
Es un 7 muy muy bueno. No le pongo ese 8 porque, por ejemplo, otra referencia, no se me hace más ágil que Jean-Claire Todibo. Se me hace que se mueve mejor este Todibo, pero no significa que se mueva mal este Tapsoba. No es para nada tronco y por eso no puse la movilidad como una contra al jugador. Y lo mismo se puede decir de las animaciones defensivas. No es una contra, pero tampoco es una pro como en el caso de Varane y Van Dijk. Jugadores con los cuales lo puedas poner, que ese es otro de los detalles de Tapsoba, son los links. Es un poco complicado ponerlo realmente, hice mi investigación. El único jugador usable con el que puedes poner este Tapsoba, a menos de que quieras un Hradecki, es Sink Graven. Entonces eso puede llegar a ser un peligro con este jugador, especialmente si utilizas algún híbrido. Goretzka, gente, ustedes saben que me encanta Goretzka. Es un jugador que está más o menos en ese rango de precio y que debe tener un rendimiento excelente. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de utilizar a ese Goretzka todavía. Como dije anteriormente, el ritmo es un 9 muy sólido, no llega a ese 10 de Kyle Walker. El drible también, el pase muy muy sólido, esos apartados. La defensa es un 9 muy muy sólido, no llega a ese 10 por esas animaciones defensivas que tienen Varane y Van Dijk, que son defensas que te van llevando de la manita para porque hacen todo solos ellos. Y en el apartado físico es un 10, es un jugador que tiene un estilo defensivo muy muy bueno. Por último, ¿por qué le pongo ese calidad-precio de 64? Pagar 846 mil monedas por un jugador que, si quieres tener con full chem, necesitas dos o tres iconos o un equipo completo de la Bundesliga, se me hace algo que impide mucho utilizar a este Tapsoba en equipos muy competitivos, porque te está comprometiendo demasiado, te está condicionando mucho a usar un equipo en particular. Eso no me gusta de este Tapsoba para nada. Si tuviera ciertos links de algún jugador de Leverkusen que fuera muy muy meta, no sería una contra tan marcada, pero en el caso de este Tapsoba sí es extremadamente marcada esa contra. Y también le pongo ese calibre 64 porque es un jugador que, si bien es muy 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 bueno, no creo que valga lo que valen 8 Rafas Varane o lo que valen 7 Rafa Varane dependiendo de la consola. Honestamente no creo, es un defensa muy bueno que, si te sale intransferible y tienes como ponerlo con 8 o 10 de química, yo definitivamente lo haría, pero lo compraría en el mercado. Honestamente yo con mi Jerome Boateng estoy muy a gusto. Es un jugador que se me hace que tiene mejores animaciones defensivas, sí es más lento, pero me costó una fracción de lo que cuesta este Tapsoba y tengo mejores links también. Entonces la manera más fácil de describir a este jugador es que es un defensa top, sin ninguna duda, solamente que no llega a ese estatus de perfección que la carta sugiere. Tiene ciertos detallitos, particularmente esas animaciones defensivas, esos links que impiden que el jugador también pueda llegar a ser considerado en una gran variedad de contextos. Pero de igual manera, si te llega a salir intransferible, es una excelente opción, perdón, porque es un defensa que lo hace muy, muy bien en una alineación con 3 o con 2 defensas centrales en FIFA 21. Si les gustó este video, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se viene la review de Rainer, atentos ahí con eso, activen esa campanita, suscríbanse al canal. Y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde, hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.